Oye, tiene aquí la planta, vamos. El Real Madrid. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Estás contenta? Vamos a empezar. Me da favor, vamos. Bueno, pues esto es un cambio simplemente de organización. Luego empezamos hace como 3 años. El concepto es lo que ha cambiado principalmente. Esto sí que es exclusivo de Cadaqués, porque ya camas de parto tenemos en Elín, tenemos en Guadalajara, ya se está haciendo paritud. Mira, tiene incluso sí, sí. Una ventana. Ahora os enseñamos la ventana. Mira que la supervisora es la encargada de enseñar. También, el seguimiento del principio es mucho más. Estamos para el circuito y la señora pues, se va con una atención total en cuanto a lo que es la atención en la dilatación del paritorio, que es un momento en cuanto a una atención respetuosa. Para nada agresivo a la vista, pero sí tienen que saber, y cuando hacemos el paritorio, así se lo contamos, aunque no les enseño todo, porque entonces estamos en la misma, pero escondido. Entonces, pues, por ejemplo, el monitor, pues, está el monitor aquí. Yo qué sé, si en un momento dado hay que poner oxígeno, la paciente hay que aspirar, cualquier cosa, pues está todo. O sea, todo está escondido detrás de las puertas.
En la otra, cuando hemos entrado, pues están las bombas de perfusión, está la mesa quirúrgica para montar, y aquí está, pero aparece cuando tiene que aparecer. Que ya hay un espacio bastante grande, de manera que a medida que vamos necesitando, vamos sacando. Claro. La mesa de quirófano, el taburete, las bombas de perfusión. Yo recuerdo eso, de estar tumbada y ¿dónde está la barra? Llevo la barra. Entonces esta lo que te permite es sentarte prácticamente todo lo que te permite la tripa. Sobre todo las mamás, que las mamás, por Dios, no me hagáis una foto ahí sentada. Si ahora voy a salir ahí montada, que yo no quiero salir. Tres veces, no la pienso probar más. Vamos, esta no la he probado, pero no la pienso estrenar. Entonces te permite, toco madera, te permite otra postura, ¿vale? Que no es la típica postura de estar, que los que habéis dado a luz, pues es mucho más cómodo, ¿vale? Empujas de otra manera. La primera que me dio, 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 la primera que me